franquicia The Walking Dead vuelve a los videojuegos con Overkill's The Walking Dead, título desarrollado por Overkill Software, creadores de la franquicia Payday. En esta ocasión disfrutamos con un shooter cooperativo online para hasta 4 jugadores, en el que no solo tendremos que luchar contra innumerables hordas de no muertos, sino también intentar prosperar en un mundo que ha perdido toda esperanza. Sin duda, su interesante enfoque de gestión y notable ambientación consiguen maquillar un título demasiado sencillo que disfrutaremos si somos fans de la franquicia y si jugamos en compañía de nuestros amigos. Overkill's The Walking Dead es un shooter en primera persona en el que 4 jugadores tienen que cooperar para sobrevivir. Existen 2 tipos de misiones, campaña y oleadas. La primera de ellas es la más interesante, ya que nos ofrece un buen contexto narrativo y nos adentra en grandes mapas que tendremos que explorar para encontrar todo tipo de suministros. Aquí la notable ambientación audiovisual gana mucho protagonismo y nos hace sentir dentro del universo de The Walking Dead. En nuestro avance encontraremos distintos tipos de zombies y personas, aunque la inteligencia artificial de ambos es extremadamente predecible. En este sentido, el objetivo principal de cada misión es avanzar despejando zonas, resolviendo sencillos puzzles y cumpliendo pequeños objetivos, sin olvidarnos en ningún momento de recoger recursos para fabricar mejoras. En estas misiones, el sigilo también es muy importante, ya que si no hacemos ruido, utilizando para ello silenciadores y armas cuerpo a cuerpo, no llamaremos la atención de los zombies y podremos avanzar con menos peligros. El segundo tipo de misión son las oleadas, un estilo de juego en el que tendremos que resistir varias hordas de enemigos mientras protegemos la zona, un enfoque demasiado conocido y sin alicientes interesantes que, aunque aporta algo de variedad, acaba siendo tremendamente repetitivo. Estos dos tipos de misiones irán desbloqueándose en un mapa general que hace las veces de menú de gestión, lugar en el que podremos elegir nuestro próximo objetivo y en el que existe la opción de repetir misiones completadas en 3 nuevos niveles de dificultad. Sin duda, la progresión de la campaña ofrece momentos interesantes, un buen contexto narrativo para los fans y elementos muy acertados como el sigilo y la cooperación online. Sin embargo, las misiones son excesivamente repetitivas, el diseño de los mapas poco variado, el modo oleadas no aporta nada y la organización del mapa no es muy funcional, algo que ocasiona que la campaña de Overkill's The Walking Dead sea limitada en contenido y solo interesante si queremos disfrutarla en compañía. El título de Overkill Software introduce una serie de elementos de gestión que aportan cierta profundidad, aunque en términos generales podremos completarlos sin mucha dificultad. El sistema es muy sencillo, pues a medida que vayamos completando misiones, iremos obteniendo distintos tipos de recursos y suministros que utilizaremos para mejorar el campamento, un punto de reunión que visitaremos constantemente para obtener nuevas armas, recoger recompensas y activar nuevas misiones. Gracias a las optimizaciones, también mejoraremos la vida de los supervivientes y conseguiremos ventajas para nuestros personajes. En definitiva, un sistema intuitivo y muy completo, aunque al no entremezclarse bien con el avance de la narrativa, pierde importancia y acaba siendo simplemente un complemento interesante. A la hora de desarrollar la base encontramos diferentes zonas a mejorar vinculadas a cada uno de los 4 personajes. Todos ellos tienen 2 árboles de habilidad, uno genérico y otro específico para sus cualidades. Cada personaje irá subiendo de nivel de forma independiente y utilizaremos los puntos de desbloqueo en ambas ramas de progresión. Las características únicas de cada uno de ellos, centinela, tanque, estratega y apoyo, y sus elaborados esquemas de progresión aportan gran variedad, un progreso bien medido y una buena especialización. Overkill's The Walking Dead cuenta con un completo plantel de armas de fuego. En el arsenal encontramos distintos tipos de pistolas, escopetas, fusiles, ballestas y rifles de francotirador, contando cada uno de ellos con diferentes estadísticas y rarezas. Estas armas se pueden mejorar añadiendo accesorios como silenciadores, miras telescópicas o, por ejemplo, culatas. En este sentido, las armas se irán desgastando y perderán efectividad, algo que también sucederá con los importantísimos silenciadores, teniendo que repararlos desde el menú de creación. Las armas cuerpo a cuerpo también tienen un enorme protagonismo,
ya que son el complemento ideal para matar zombies sin hacer ruido. Aquí disponemos de bates, machetes, hachas, piolets y palos, encontrando desde armas sencillas hasta espectaculares modificaciones. El uso de ambos tipos de armas es muy bueno, disfrutando con un manejo preciso y contundente y de un sistema de ataque cuerpo a cuerpo basado en la resistencia que nos permite ser realmente destructivos, aunque hay que tener mucho cuidado con los peligrosos ataques de los zombies. Overkill's The Walking Dead es un juego pensado para ser disfrutado en cooperativo online con hasta 4 jugadores, y además de poder crear nuestro equipo mediante invitaciones, también contamos con matchmaking automático. En este sentido, el servicio online se ha mostrado bastante estable, aunque puntualmente hemos sufrido cierto lag, algunos cuelgues inesperados y problemas de rendimiento. El videojuego utiliza el motor gráfico Unreal Engine 4, algo que sin duda ha ayudado a crear una atmósfera muy creíble y que encantará a los fans de The Walking Dead. Además de contar con una gran cantidad de zombies en pantalla y buenas dosis de gore, el título también ofrece una tasa estable de 60 fotogramas por segundo, pudiendo desbloquear el framerate y aumentar la resolución para disfrutar de una experiencia espectacular. Sin embargo, también debemos remarcar que el título llega con un acabado técnico poco pulido, sufriendo con bastante asiduidad problemas para interactuar con los entornos y bugs muy molestos, además de padecer con un sistema de animaciones demasiado básico que dificulta el avance. A nivel sonoro, el videojuego cumple bien, con efectos contundentes, una buena atmósfera y una correcta banda sonora, cerrando este apartado un notable doblaje al inglés y una aceptable traducción al castellano. Then there's the spotlights, guards, finding a way to the roof. Overkill's The Walking Dead es un FPS online que se disfruta plenamente cuando jugamos con amigos, consiguiendo así que la experiencia cooperativa aporte mayor dinamismo y diversión a las repetitivas y escasas misiones de la campaña. Por su parte, la ambientación es muy buena y el uso del sigilo acertado, aunque el título tiene deficiencias importantes como un modo oleadas que no aporta nada, un apartado técnico con errores y un sistema de progresión y gestión que no se entremezcla bien con la narrativa. Sin duda, estamos ante un título interesante para los fans de The Walking Dead y sobre todo para aquellos que quieran un shooter sencillo para disfrutar con amigos. We'll be right back.